Y bienvenidas a la primera sesión presencial del Parlamento de Mujeres 2022. Y bueno, después de 4 sesiones a distancia lo logramos y estamos aquí. Entonces, bienvenidas a todas. En este sentido, pues, nuevamente buenos días. Se instruye a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia a las parlamentarias a efecto de verificar si existe la asistencia requerida para iniciar la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia. Camila Galilea Aguilar Samperio. Alejandra Aldana Alcántara. Teresa Itzel Alonso García. Stephanie Arriaga Casillas. Alejandra Barcera González. Frida Bautista Cartas. Rocío Bautista Hernández. María Isabel Beltrán Antonio. Gracias. Regina Cabrera Batista. Regina Cabrera Batista, presente. Frida Nayelis, calle Santiago. Tania Yatze, calzado Alabaez. Itzayetsi Castañeda Palma. Penélope Isabel Chavarría García. Débora Fernanda Contreras Ochoa. Natalia Sofía Cruz Cruz. Lucero de la Cruz Clavel. Ángela Isabel de Esa Cano. Arely Giselle Díaz Salas. Amalia Cristina Esquivel Nava. Zoe Quetzal Estrada Valerio. Marcela del Carmen Gallardo Vargas. Diana Lizeth Gómez Páez. Stephanie Yamile González González. Gracias. Marilyn Cristian González Ojeda. Erandi González Tenorio. Ana María Guadarrama Arellano. Miriam Andrea Herbert Pérez. Vania Samara Hernández Benítez. Claudia Elisa Hernández Blengio. Rosario Sonali Hernández Rivera. Areli Linas González. Gracias. Zuleika López Castellanos. Gracias. Nadiedja Luna Báez. Ivette Madrid García. Beida Joana Medina Flores. Jenny Méndez Moreno. Joana Karime Mesa Ortiz. Gracias. Patricia Iris Marlío Ayala. Jimena Valeria Molina Figueroa. Liliana Moreno González. Gracias. Ana Gabriela Morón Salum. María Susana Oliver López. María Magdalena Pacheco Zárate. Gracias. Viviana Palma Beltrán. Guadalupe Anaí Pérez Ruiz. Juana Pesina Márquez. Gracias. Dafne de Soara Pimentel Corona. Gracias.
Katia Denise Pimentel Machado. Trinidad Ramírez Escobedo. Carla Paola Reyes Alcocer. Gracias. Jimena Roche Nava. Gracias. Cintia Lorena Rodríguez Mata. María Cristina Rojas Pérez. Ana Gabriela Rubí Escobar. Presente. Zenobia Ángela Saavedra Bielma. Gracias. Jimena Said Chávez. Lizeth Evelyn Silvia Lascano. Ingrid Solís Martínez. Quetzalí Coronile Tinoco López. Vanessa Velázquez Viveros. Sofía María Vélez Reynoso. Gracias. Fabiola Vilchis Munguía. Luisa Natalia Jicotencatl Gómez. Verónica Yepes Aguirre. Gabriela Georgina Sauta Ornelas. Gracias. Susana Zamora. ¿Falta alguna parlamentaria por pasar asistencia? ¿Su nombre, por favor? Gracias. ¿Y parlamentaria de este lado? ¿Su nombre? ¿Lo puede repetir un poquito más alto? Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Presidenta, hay una asistencia de 29 parlamentarias. Se encuentra la mayoría presente. Muchas gracias, secretaria. Y voy a aprovechar que ahora sí tenemos campana. Se abre la sesión. Lleva yo 4 sesiones con plumas y vasos, entonces se abre. Se solicita a la secretaria preguntar al pleno si es de dispensarse la lectura del orden del día. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta al pleno si es de dispensarse la lectura del orden del día. Las que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Las que están por la negativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Se dispensa la lectura, presidenta. Se solicita a la secretaria preguntar al pleno en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta al pleno si es de aprobarse el orden del día. Las que estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo levantando la mano. Gracias. Las que estén por la negativa, sirvan en manifestarlo levantando la mano. Se aprueba, presidenta. Gracias, secretaria. Se informa al pleno que el orden del día está integrado por 9 puntos. Se solicita a la secretaria preguntar al pleno en votación económica si es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta al pleno si es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior. Las que estén por la afirmativa, sírvanse en manifestarlo levantando la mano. Gracias. Las que estén por la negativa, sírvanse en manifestarlo levantando la mano. Gracias. Se dispensa la lectura, presidenta. Gracias, secretaria. Procede la secretaría a preguntar al pleno si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. Por instrucciones de la presidencia, se procede a preguntar al pleno si es de aprobarse la sesión del acta anterior. Las que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando su mano. Gracias.
Las que estén por la negativa, sírvanse en manifestarlo levantando la mano. Se aprueba el acta, Presidenta. A continuación, y a efecto de presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman las fracciones 11ª del artículo 37, la fracción cuarta del artículo 42, se adiciona un párrafo a la fracción segunda del artículo 189, se reforma el artículo 208 y se reforman las fracciones primera, 31 y 32 del artículo 218, todos ellos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, se concede el uso de la palabra a la parlamentaria Liliana Moreno González del Grupo Parlamentario Ermila Galindo hasta por 5 minutos. Adelante, parlamentaria. ¿Está bien? Sí. Buenos días. Con su venia, Presidenta, estimadas parlamentarias, quiero iniciar mi intervención con una frase que todas conocemos: que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman diversas fracciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. La falta de administración de justicia es una de las causas que genera más violencia en la vida de las personas, pero de manera muy particular cobra incidencia en mujeres, niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad, lo que incluso puede llegar a generar altos costos sociales y económicos para toda la población. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México, el Poder Judicial de la Ciudad de México es el órgano de gobierno encargado de la impartición y administración de justicia, cuya actuación debe regirse bajo los principios de legalidad, honradez, accesibilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas. Todo ello en correlación con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, que establece que el Consejo de la Judicatura es el órgano encargado de la administración, vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera judicial del Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados y demás órganos judiciales y desconcentrados, así como está facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, mismas que deberán ser acordes con lo establecido en el artículo primero de la Constitución. Es decir, que dicho Consejo de la Judicatura tiene el deber insoslayable de adoptar las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, fundamentalmente los de acceso a la justicia, exigibilidad y gratuidad bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en condiciones dignas de igualdad y sin discriminación alguna. Es el caso que con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19, el Consejo de la Judicatura emitió diversos acuerdos, entre estos el Plan de Contingencia para el Poder Judicial de la Ciudad de México, así como la aplicación de los lineamientos de seguridad sanitaria en dicho Poder Judicial, dentro de los cuales se adoptaron diversas medidas como fue suspender las labores del Poder Judicial en la Ciudad de México. Posteriormente, se emitió un acuerdo plenario número 3-11/2021, denominado Acuerdo para la Reincorporación a las Actividades Jurisdiccionales, Administrativas y Áreas de Apoyo Judicial en Materia Civil, Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, con el cual se establecieron diversas condiciones para desarrollar la función jurisdiccional bajo el argumento de la protección de la salud de las personas, implementándose de igual manera el sistema de citas electrónicas para la atención de personas usuarias en consulta de expedientes y trámites administrativos relacionados con procedimientos jurisdiccionales ante los juzgados civiles y familiares de proceso escrito y de proceso oral del tribunal. Sin embargo,
Con dichos acuerdos no se ha garantizado el acceso pleno a la Administración de Justicia, ya que el personal que labora en el tribunal ha ejercido, promovido y tolerado actos de violencia en contra de todas las personas usuarias de los servicios judiciales, incluyendo menores de edad, toda vez que se les impide el acceso a estos, a las instalaciones del tribunal, si no están citados para acudir a alguna diligencia de carácter judicial o administrativo, originando con esto que se ponga en riesgo la integridad de dichos menores al permanecer solos fuera de los edificios que albergan los órganos jurisdiccionales. En efecto, con la implementación del sistema de citas electrónicas aludido, se han menoscabado los derechos humanos de las personas usuarias respecto de los servicios que brinda el tribunal, toda vez que, no obstante de ser actualmente una alternativa, sacar o no cita para revisar un expediente o realizar algún trámite administrativo, como puede ser recoger documentos o copias, los jueces de manera ilegal han privilegiado a aquellas personas que acuden a los juzgados con cita electrónica. Cabe hacer notar que el proceso para obtener una cita electrónica es a veces complicado debido a la saturación del sistema, lo que ha traído como consecuencia que las citas sean incluso vendidas por personas ajenas a la institución, lo cual ha derivado en actos de corrupción, aunado a que el Consejo de la Judicatura ha implementado el sistema de cita electrónica para recibir todo tipo de demandas nuevas. Sin embargo, por la carga de trabajo de la Oficialía de Partes Común, la cita solicitada puede ser programada después de varias semanas o incluso meses, lo que trae como consecuencia el retardo en la administración e impartición de justicia, violentando de manera flagrante los principios consagrados en el artículo 17 constitucional. Asimismo, cabe mencionar que se ha implementado la digitalización de los expedientes. Sin embargo, dicho servicio no garantiza la gratuidad, ya que se ha encargado a empresas privadas la prestación del sistema para consultar el expediente electrónico denominado SICORT, el cual debe contratarse y cuyo costo depende del número de expedientes a consultar, vulnerando con ello el derecho humano a la impartición de justicia. Sin embargo, al no existir una disposición en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México que obligue al Poder Judicial a prestar gratuitamente el acceso a los expedientes de los diversos juicios en materia civil y familiar a las personas usuarias de los sistemas de justicia, es decir, a las abogadas, abogados, litigantes, justiciables y público en general, conculca con ello el derecho de acceso a la administración de justicia contenido en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, que obliga al Estado a otorgarlo de manera gratuita, pronta y expedita. Lo anterior, lejos de ser una justicia moderna y profesional, ha degenerado en entorpecer el acceso a los juzgados bajo el argumento de la protección sanitaria, denegando la justicia a los grupos más vulnerables de la sociedad, no solo por el costo económico, sino por la discriminación y violencia institucional que genera la distinción entre aquellas personas que pueden pagar los servicios y generar citas con aquellas personas que no tienen acceso a los medios digitales, ya sea por ignorancia o por los costos económicos de la que genera. Por lo tanto, no puede haber un Estado democrático que discrimina y violenta a sus ciudadanos, condicionando los servicios de justicia al poder económico, cuando uno de los principales compromisos de esta administración es precisamente facilitar el acceso a la justicia a todas las personas, especialmente a las que más lo necesitan, por lo que se debe proteger a aquellas personas en situación de vulnerabilidad con una justicia de calidad en condiciones de igualdad, por una justicia incluyente, democrática y sin discriminación. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera parlamentaria. De conformidad con los artículos 5, fracción primera, 22, fracción 60, artículo 60, fracción 5, 63 del Reglamento del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, se turna para análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. A continuación,
y a efecto de presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 395, 400 y 403 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, se concede el uso de la palabra a la parlamentaria Camila Galilea Aguilar Samperio, del Grupo Parlamentario Hermila Galindo, hasta por 5 minutos. Adelante, parlamentaria. Las mejores y más evolucionadas tecnologías son aquellas que no destruyen la base misma sobre la cual vivimos, Vandana Shiva. Buenos días a la ciudad. Compañeras parlamentarias, definitivamente estar aquí nos da otra idea de lo que representa nuestro compromiso como parlamentarias de las mujeres. Para esto, el día de hoy presento ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 395, 400 y 403 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual tiene el objetivo de establecer como obligación para todas las campañas electorales utilizar alternativas sustentables, evitando toda sustancia o material dañino para el medio ambiente. Actualmente nos enfrentamos ante un problema serio, grave y de vida o muerte, el cambio climático. Y todas las acciones que vayan en contra del medio ambiente representan la verdadera cara del movimiento contra la vida. La tierra es la real dadora de vida. En todas sus formas, es tan sagrada como nuestros propios cuerpos y de ella dependemos para todo. Se han creado muchas campañas que promueven el cuidado al medio ambiente asumiendo a las personas en su individualidad con pequeñas grandes acciones, que claro que sí cuentan, pero representan una nada a comparación de lo que las personas morales pueden hacer, como las empresas y los partidos políticos. La tierra no solo ha sido testigo del desarrollo de la vida, también de un sinfín de guerras por el poder que la han dañado profundamente. Y las campañas políticas representan una guerra más por el poder, una batalla más democrática tal vez, pero que también dejan su huella en el ambiente. Tan solo en las últimas elecciones electorales celebradas en la Ciudad de México en 2021, se produjeron 80 toneladas de basura entre flyers, lonas, mantas, estampas, playeras y otros productos que las personas candidatas utilizaron de manera personalizada para promover su candidatura. El 90% de los materiales utilizados se convierten en basura, los cuales ni siquiera tienen un mensaje significativo y mucho menos son reutilizables. Son realmente dañinos. La pintura, la tinta, que también es tóxica, los lazos de polietileno que se utilizan para colgar estos mensajes, son increíblemente contaminantes. Aunque hay reglas para cuidar el medio ambiente, como la regla de quitar toda propaganda electoral a más tardar 7 días después de las elecciones, representan muy poco a comparación del todo la basura que estas provocan. Muchas personas se han parado en este mismo pleno y en otros recintos de la ciudad y del país para expresar su preocupación sobre el medio ambiente, satanizando las prácticas individuales, pero a la hora de entrar en periodo electoral, todas estas palabras se les olvida. Ignoran las múltiples opciones que tenemos para dar un mejor cuidado. Desde el feminismo creemos que hay otras opciones. Opciones más sustentables y amigables con el medio ambiente. Maneras diferentes de buscar acceder al poder de representación popular. Hay tantas formas de hacer el cambio como el uso de tecnologías, las redes sociales, materiales no sustentables como el cartón, la manta, el pellón, tintas amigables con el medio ambiente. Hay tantos avances científicos y tecnológicos hoy en día que nos permiten mejorar la vida en todos los sentidos de todas y de todos. Tenemos que hacer las acciones posibles para acceder a nuestro derecho a un medio ambiente sano, el cual es reconocido por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es más, el mismo Estado mexicano tiene un compromiso con la Agenda 2030 para tomar todas las acciones necesarias para retrasar el cambio climático. Hoy les presento una opción. Les invito a tomar conciencia, a empezar a actuar en coherencia con nuestras palabras y yo creo que sí hay más opciones.
y que desde todas las esferas del poder, en conjunto con la ciudadanía, podemos salvar al planeta y a la vida misma. Es cuanto. Muchas gracias. Con cuidado, parlamentaria Camila. ¿Estás bien? Bueno. ¿Todo bien? Es que no veo. De conformidad con los artículos 5, fracción primera, 22, 60, fracción quinta, 63 del Reglamento del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, se turna para análisis y dictamen de la Comisión de Asuntos Político-Electorales. A continuación, y a efecto de presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicione y reforme el artículo 36 de la Ley para prevenir, eliminar y sancionar la desaparición forzada de personas y la desaparición por particulares en la Ciudad de México en materia de administración e impartición de justicia y asuntos laborales, se concede el uso de la palabra a la parlamentaria Ángela Isabel Dehesa Cano, del grupo parlamentario Ermila Galindo, hasta por 5 minutos. Adelante, parlamentaria. Buenos días, compañeras parlamentarias, y a todas las personas que nos están viendo desde sus casas. Es un honor para mí compartir por primera vez este recinto de manera presencial con todas ustedes. El día de hoy presento ante este pleno una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona y reforma el artículo 36 de la Ley para prevenir, eliminar y sancionar la desaparición forzada de personas y la desaparición por particulares en la Ciudad de México en materia de administración y partición de justicia y asuntos laborales. La desaparición forzada de personas constituye un delito y en determinadas circunstancias definidas por el derecho internacional, un crimen de lesa humanidad, ya que es considerada por organismos internacionales como una de las más grandes y crueles violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con el artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la ONU, se trata del arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o de personas o grupos de particulares que actúan con la autorización, el apoyo u omisión del mismo Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la desaparición violenta un conjunto de derechos humanos, tanto civiles, políticos, como económicos, sociales y culturales, entre ellos, derecho a la libertad y seguridad a la persona, derecho a no ser sometida a torturas, tratos crueles e inhumanos, derecho a la verdad, particularmente a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición, derecho a un nivel de vida adecuado, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a un reconocimiento de la personalidad jurídica y derecho a la vida, no solo de la víctima, sino también de los familiares, que debieran ser garantizados por el Estado. Aunque la desaparición de personas en el marco de la llamada Guerra Sucia en nuestro país forma parte de la agenda de varias organizaciones sociales desde hace décadas, las víctimas de desaparición forzada o no registradas en el actual contexto de inseguridad y violencia conformado a partir de los años 90 no habían sido reivindicadas, sino hasta que emergieron los nuevos colectivos de familiares de personas desaparecidas en los primeros años del siglo XXI, como lo fue en épocas de la terrible guerra contra el narcotráfico, muy fallida, y las constantes crisis del sexenio pasado. En México, lamentablemente, la desaparición por particulares no ha dejado de parecer un asunto del pasado, para convertirse en los años recientes en un problema público de dimensiones nacionales, pues se alcanzó la cantidad oficial de 100.000 personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en la actualización de mayo de 2022. Cuando hablamos de este fenómeno, los grupos de personas en México particularmente vulnerables a convertirse en víctimas de desapariciones forzadas son las y los defensores de derechos humanos, personas migrantes, personas racializadas y quienes, sobre todo mujeres y jóvenes, radican en lugares donde se ha incrementado la violencia por las distintas expresiones de la delincuencia organizada.
donde no es una sorpresa que las mujeres de grupos minoritarios y las disidencias que son afectadas por la pobreza y las desigualdades sociales son especialmente vulnerables y están particularmente expuestas a las desapariciones forzadas. Y porque no pude dejar de pensar en las jóvenes que desaparecieron desde antes y durante el inicio de la crisis por la pandemia de COVID-19 en mi pequeña ciudad, Tuxtepec, situada en el estado de Oaxaca, que por no tener acceso a capital, los procesos han sido lentos y sin esclarecimiento, aunque hayan pasado más de 2 años. A ellas no las dejaremos de nombrar. Muchos de estos casos son atribuidos a la delincuencia organizada y otros a las fuerzas de seguridad del Estado. Sin embargo, es difícil saberlo debido a la escasa denuncia y a las todavía más escasas averiguaciones pertinentes emprendidas por las autoridades. A pesar de los esfuerzos y logros como la creación de la Comisión de la Verdad y el reciente Centro Nacional de Identificación Humana, hay algo que no podemos dejar de mencionar, y es que se está cristalizando el aumento de la violencia contra las familias en búsqueda y las personas defensoras trabajando en este ámbito. Una serie de amenazas, ataques, desapariciones y asesinatos han impactado en la integridad física y mental de las personas integrantes de los colectivos y las personas defensoras, lo que dificulta su lucha y que los puede llevar a tener que abandonar la búsqueda de sus familiares, así como desplazarse forzosamente de su lugar de vivienda o incluso exiliarse del país, rompiendo los lazos familiares que tenían y dejando fuertes impactos en el tejido social mexicano. Hay grupos, colectivos, organizaciones que adquieren un lugar importante que crea espacios de contención, validación y resignificación, que permiten reestructurar el diálogo, búsqueda de verdad y justicia como tarea simbólica que fortalece y permite dar sentido, aportando a la reconstrucción. Y hay una problemática de la que poco se habla y se ha tratado en materia legislativa: la pérdida del empleo que padecen familias donde se les aísla de la posibilidad de tener un salario, ya que integrantes de la familia afectada se ven en la necesidad de dejar su empleo para emprender la búsqueda de su familiar en condición de desaparición, ya sea en comisiones públicas o colectivos independientes, por lo que es indispensable el respaldo y el apoyo total e integral para las familias por parte de las y los legisladores, en este caso en materia económica en el ámbito laboral, como parte de la lucha y la deuda sistemática, el aislamiento, desmovilización, apatía, dicotomización, estigmatización social, desconfianza, problemas en los ámbitos laborales, la precariedad económica y también restringiendo las redes de apoyo social. Y este es el objetivo de esta iniciativa, y con el propósito de que, como lo menciona la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares Detenidos, el Estado amplíe su actuar en la responsabilidad sobre la protección de todas las personas desaparecidas y quienes les buscan, en este caso, en materia económica, mediante el otorgamiento de una licencia con un apoyo económico del mismo valor en el espacio de trabajo. Esto va por la justicia, por la verdad, la reparación y la no repetición, recalcando la necesidad de integrar y ampliar los elementos y mecanismos de investigación, protección y apoyo que vayan más allá de la usuaria directa. Sin más que agregar, espero que este Parlamento tome en consideración este proyecto, porque ya lo sabemos, compañeras, ni un paso atrás, ni perdón ni olvido, porque la verdad no se puede borrar. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, compañera parlamentaria. De conformidad con los artículos 5, fracción primera, 22, 60, fracción quinta, 63 del Reglamento del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, se turna para análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos y Diversidad, a efectos de presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Educación en materia de educación digital, suscrita por las parlamentarias Penélope Isabel Chavarría García, María Magdalena Pacheco Zárate y Ángela Saavedra Bielma, del Grupo Parlamentario Hermila Galindo. Se concede el uso de la palabra a la parlamentaria. ¿Cuál es su nombre? A la parlamentaria Isabel, hasta por 5 minutos. Adelante, parlamentaria.
Buenos días, integrantes de este Parlamento. El día de hoy, mis compañeras María Magdalena, Ángela Saavedra y yo presentamos esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes en materia de educación digital. Entendida esta como aquella que de manera presencial o a distancia hace uso de las tecnologías de la información y comunicación para adquirir competencias y habilidades en el proceso de aprendizaje, fomentando el pensamiento crítico, el uso responsable y seguro. Estas modificaciones tienen por objeto garantizar el derecho de acceso universal a Internet y tecnologías de la información y comunicación para las y los estudiantes de cualquier nivel, tipo o modalidad educativa. La alfabetización digital es urgente ante los constantes cambios y avances tecnológicos que impactan a nuestra vida cotidiana. Asimismo, las conductas violentas y la comisión de delitos en la web afectan cada vez más a las y los usuarios de Internet, siendo las mujeres y niñas quienes reciben más violencia de tipo sexual. En México, al menos 9 millones de mujeres han vivido algún tipo de violencia digital con insinuaciones sexuales. Desde una perspectiva de prevención, la educación digital es necesaria para que las nuevas generaciones no solamente conozcan las herramientas digitales en su desarrollo académico, sino para atacar de raíz la violencia generada en Internet. Actualmente, 50% de las y los niños son usuarios de Internet o una computadora, y entre el 80 y el 94% son adolescentes. El uso de dispositivos y redes sociales contribuye a la formación y difusión de información para su formación académica, además de ejercer su derecho a Internet, derecho al juego, al desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión. No obstante, existen riesgos en estos espacios que dan pie a otro tipo de conductas y delitos, como el ciberbullying, el hostigamiento en línea, el grooming, la pornografía infantil y redes de trata. Por esta razón, es importante fomentar la educación digital desde la infancia, que pueda contribuir a la prevención de estas conductas en donde las mujeres y niñas son las más vulnerables. Alrededor del 25% de las y los adolescentes ha vivido alguna forma de ciberacoso y el 40% de esta misma población han sido mujeres que han recibido algún mensaje de índole sexual. Durante la pandemia por COVID-19, el uso de Internet aumentó hasta un 70% y con ello el índice de ciberdelitos y conductas violentas. De acuerdo con la ONU, las niñas que han sufrido algún tipo de acoso en línea no saben cómo describir estas experiencias. Es por ello que a través de esta iniciativa se promueve la seguridad de las mujeres y niñas a través de la educación digital, que tiene también como objeto atender a la observación 25 del Comité de los Derechos del Niño sobre entornos digitales que les permitan acceder a una educación inclusiva, de calidad y con recursos fiables para el aprendizaje entre iguales. Y la resolución 70 de la Unión Internacional de Comunicaciones para el Empoderamiento de las Niñas y las Tecnologías en Espacios Seguros. A través de estas modificaciones, creemos que puede haber una educación digital que priorice el interés superior de la niñez, pero que también garantice la educación de calidad en el desarrollo de las y los estudiantes de cualquier nivel educativo, involucrando también a las autoridades educativas, docentes, padres y personas cuidadoras con el fin de aprender a convivir entre normas sociales amigables en Internet. Es cuanto. Muchas gracias. Cuidado, midan las escaleras porque es la segunda. Es por falta de práctica. Dale. De conformidad con los artículos 5, fracción primera, 22, 60, fracción quinta y 63 del Reglamento del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, se turna para análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y de Atención al Desarrollo de la Niñez. El siguiente punto del orden del día es la discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo séptimo, o el capítulo séptimo, y el artículo 173 bis a
al título cuarto del Código Penal para el Distrito Federal y que reforma la fracción primera del artículo sexto de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México en materia de acoso. Para fundamentar el dictamen, se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la parlamentaria Itayetzin del grupo parlamentario. ¿Cuál es su grupo parlamentario? Hermila Galindo, a nombre de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Gracias. Buenos días, compañeras parlamentarias, equipo de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de esta ciudad y ciudadanía que nos acompaña. En mi papel de presidenta de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de este Parlamento, presento ante este honorable Congreso el dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo séptimo y el artículo 173 bis al título cuarto del Código Penal para el Distrito Federal y que reforma la fracción primera del artículo sexto de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México en materia de acoso. Este dictamen es resultado del análisis de la iniciativa presentada por la parlamentaria Camila Aguilar, del grupo parlamentario Hermila Galindo, quien recalca la importancia de considerar el stalking o acoso sin fines sexuales como un tipo penal, por ser una forma de ejercer violencia psicológica que afecta a las mujeres de esta ciudad y que al no encontrarse tipificado en alguna ley, resulta complicado que las autoridades puedan actuar para brindar la protección adecuada. La conducta de acoso, también conocida como acecho, ha sido definida por la Oficina de la Salud de la Mujer de Estados Unidos como el contacto repetido que te hace sentir acosada o con miedo. Algunos ejemplos de esto pueden ser cuando una persona sigue o espía a otra, le envía correos electrónicos no deseados, la llama de manera insistente, se presenta en su casa, escuela o trabajo sin haber sido invitada, daña objetos de su propiedad, amenaza a la persona acechada o a su familia con actos de violencia, entre otros. Dicha conducta representa un riesgo significativo y latente, sobre todo para las mujeres que, recordemos, vivimos en un contexto de violencia e inseguridad constante. Por ello, es de suma importancia reconocer que el acecho puede ser el punto de partida para ejercer otro tipo de violencias y que el acto en sí mismo produce afectaciones a la persona que es perseguida o vigilada, pues el simple hecho de saberse perseguida por alguien ya genera una situación de estrés y angustia, que puede llevar a quien lo vive a tener alteraciones psicológicas, emocionales y hasta en el desarrollo de la vida cotidiana. Por todo lo mencionado, esta comisión les hace la invitación a votar en favor del dictamen que se tiene a discusión, pues esta propuesta representa un paso fundamental en la lucha que tenemos las mujeres para alcanzar una vida libre de violencia. Y de aprobarse, resultaría una importante contribución de todas nosotras en beneficio de las mujeres, pues es el trabajo aquí realizado el reflejo de la suma de nuestros esfuerzos que buscan el mejoramiento de nuestro entorno. Finalmente, quiero hacer un llamado a todas mis compañeras para que sigamos trabajando dentro de este Parlamento. Recordemos que lo que logremos aquí repercutirá en la vida de todas las mujeres que viven en esta ciudad. Aprovechemos este espacio que ha sido un logro por y para nuestras mujeres. No olvidemos qué fue lo que nos trajo aquí. Que nada nos defina, que nada nos sujete, que la libertad sea nuestra propia sustancia. Simone de Beauvoir. Muchas gracias. Muchas gracias a la parlamentaria. Y en este momento vamos a proceder al inicio de la discusión del dictamen en lo general, por lo que vamos a abrir el registro de oradoras. La oradora Camila. ¿Su nombre, por favor? Jimena. ¿Alguien más? Sería en pro del dictamen. ¿Compañera? ¿Vanessa? ¿Vanessa? ¿Alguien más? Anímense, estamos de oferta, ¿no?
Bueno, entonces tendremos tres oradoras a favor del en pro del dictamen. Llegamos a Nazi Salvas. Compañeras parlamentarias, en mi calidad de parlamentaria, promovente de la iniciativa en materia del dictamen a discusión, me presento ante ustedes a posicionarme a favor del dictamen presentado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de este Parlamento. Empezando por darle las gracias a las integrantes de dicha comisión, especialmente a la presidenta Ita, muchísimas gracias porque tuvo toda la disposición para crear un trabajo digno y a pesar de que pudimos transmitirle nuestras faltas de ánimo, siempre impulsó todos sus conocimientos para crear el mejor tipo penal posible. Soy una fiel creyente que la vida te presenta ciertos retos por algo. Y tal como lo he dicho desde el día uno, cada una de mis experiencias me ha impulsado a contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres, incluso ser una víctima. Es por ello que la creación de una encuesta para recabar los datos posibles de otras víctimas de stalking o acoso me pareció maravilloso, porque encausa nuestras experiencias y traumas a algo positivo. Tan solo este tipo penal se creó con la experiencia de no solo una, sino muchas víctimas. Gracias a esta encuesta, pudimos identificar otras conductas punibles que originalmente mi iniciativa no consideró, como acosar a una persona utilizando a terceras personas como intermediarias o la toma de fotografías sin connotación sexual, sin el consentimiento de la persona acosada. Asimismo, reforzamos el elemento de la intimidación como un agravante. Por ejemplo, el 65% de las personas que reveló haber sido acosada en algún momento de su vida, revelaron que dieron su consentimiento para ser vigilada, perseguida o acosada a través de algún tipo de intimidación, manipulación o chantaje. El 10% reveló que no sabía identificar si había sido víctima de alguna de estas conductas. El acoso es una violencia que toda persona sabe. Muchos ignoran, pero nadie puede hacer nada. Porque no hay algún tipo penal que lo castigue y por lo tanto las que somos víctimas de acoso no tenemos la oportunidad de acudir a alguna autoridad para poder solicitar alguna orden de protección. No tenemos un recurso legal que nos ampare. Pero al mismo tiempo, el ser víctimas de acoso es una de las razones de género para tipificar el tipo penal de feminicidio. La ausencia de una sanción que considere que acosar a otra persona está mal provoca impunidad. La encuesta reflejó que el 100% de las personas que admitía haber acosado a alguna persona alguna vez o conocer a una persona que acosó, en el 100% de los casos quedó impune. No tuvo ningún tipo de consecuencias, ningún tipo de sanción, porque los acosadores pueden continuar con su vida, quedan limpios, pero las víctimas no. Los daños psicológicos que se presentan al ser víctimas de acoso son serios, en donde la mayoría de las mujeres son las más afectadas. Se expresó que las emociones más recurrentes al vivir una experiencia de acoso son la molestia, el miedo, el enojo, la vergüenza y la culpa. Sentimientos tan frecuentes en la población femenina porque en la sociedad patriarcal en la que vivimos es más fácil responsabilizar a la víctima que aceptar que hay un problema. Se logró demostrar que las conductas de acoso ocasionan problemas mentales, lo que es un daño directo a la salud y a la integridad de las personas. El 51% de las personas que señalaron haber sufrido acoso en algún momento de su vida indicaron que esta conducta les provocó ansiedad, el 25% ataques de pánico, el 23.6% insomnio o problemas para dormir y el 13.9% depresión. Sin olvidar otro tipo de daños que afecta directamente al desarrollo de su vida, sobre su seguridad y libertad, como la pérdida de confianza, la vulnerabilidad y la aparición de dificultades para relacionarse con otras personas. Hoy tenemos la oportunidad de ejercer nuestro derecho a la participación política y pública.
dándole a las víctimas de acoso la oportunidad de nombrar lo que sufrieron, reconocer lo que vivieron. Por lo anterior, yo las invito a votar a favor de este dictamen, que impactará positivamente a la vida de muchas personas, de muchas mujeres, con el que le podremos decir a la sociedad que el acoso o stalking existe. No está bien y no es normal. Así como recordarles a todas las víctimas que no están solas. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, parlamentaria Camila. Cabe destacar que esta serie de intervenciones en favor del dictamen también tiene como objetivo que nos ayuden a razonar el voto a todas las demás de conformidad con el reglamento del Parlamento de Mujeres. Y bueno, por eso se está buscando. En ese sentido, se concede el uso de la palabra a la parlamentaria Jimena para igual coadyuvar con el razonamiento del voto a favor. Hola, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Estoy aquí a favor para que votemos a favor del dictamen de la compañera Camila, principalmente porque creo que no somos exentas a que todas hemos sido víctimas de acoso, a que nos hemos sentido humilladas, perseguidas e incluso nuestras emociones se han visto muy afectadas en este sentido. Yo no conozco a ninguna sola mujer, chica y adolescente que no haya sufrido de este tipo de acoso. Hay que recordar que la violencia es escalonada y no solo se empieza con golpes o con malas intenciones. Hay que identificar el acoso como un signo de violencia preocupante. Podemos caminar y sentirnos acosadas y vivimos en una sociedad que está evolucionando. Y así como evoluciona, debemos revolucionar estos sentidos. Es por eso que yo las invito a que participen y a que aprueben este dictamen. No es justo que estemos en una sociedad patriarcal en donde sigamos siendo víctimas de violencia. Recordemos que hay que ponerle nombre a las cosas. Lo que no se nombra no existe y la violencia es acoso. En este sentido, yo las invito a que reflexionemos y a que no solo para que las mujeres vivamos en una libre vida de violencia, sino que también todas, todos y todos podamos vivir en una sociedad libre, digna y que todos tengamos este acceso a la información y a que no solo seamos nosotras víctimas y revictimizadas aún por el mismo sistema. Es por eso que yo insisto en que este dictamen sea aprobado y es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, parlamentaria Jimena. Ahora tiene el uso de la palabra la parlamentaria Vanessa. Muy buenas tardes a todas, todes, todos aquí presentes, compañeras, presidentas y quórum en general. El día de hoy vengo también a apoyar este dictamen por parte de la compañera Camila. Al menos un 27% de las mujeres en México han sufrido acoso laboral, un tema del cual casi no se habla, porque no existe una defensa legítima que estas mujeres puedan ocupar para protegerse a sí mismas. Es un derecho humano y es algo que nos pertenece. A pesar de que esto es una realidad en nuestro país, no existen muchas iniciativas en esta materia. Tampoco existen herramientas que nos puedan apoyar en este sentido. Y digo nos puedan apoyar porque sé que como mujeres no estamos abstentas a que nos pueda suceder esta situación. Todos los días en México ya es algo real y es algo que sucede en las calles, en nuestros ambientes laborales, en la escuela y en cualquier lado en el que podamos estar, incluso en nuestras casas. Las invito a que podamos votar a favor de este dictamen,
porque es una herramienta muy útil para erradicar el acoso sexual y en todos los tipos. Además, esto nos va a ayudar para referenciar y apoyar a las empresas y a las organizaciones para que tengan protocolos y procedimientos para erradicar el acoso en todas sus formas. Es un referente de actuación para todos los servidores públicos. Permitámonos poner el ejemplo para identificar este concepto tan importante. El acoso sexual y de todos los tipos tiene una importancia para nuestra violencia psicológica como mujeres y también nos afecta de distintas maneras. Así que el día de hoy las vengo a incitar a que puedan votar a favor de este dictamen. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada parlamentaria Vanessa. Y bueno, para las compañeras que se han ido integrando, igual si les hacen favor decirle a la secretaria para tomarle su asistencia y tener como el acta de la próxima sesión completa. En ese sentido, pregunto a esta asamblea si existen oradoras que quieran hablar en contra del dictamen. No habiendo oradoras en contra, y antes de proceder a recoger la votación en lo general del dictamen, se pregunta a las parlamentarias si habrán de reservarse algún artículo para ser discutido en lo particular. Esto quiere decir que si ustedes ven el dictamen o la iniciativa y hay algún artículo que consideren que deba cambiarse, este sería el momento de indicárselo a Asuntos Parlamentarios a fin de anotar dicha reserva. No habiendo reservas, se solicita a la secretaria recoger la votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto. Gracias, presidenta. Se va a proceder a recoger la votación nominal de dictamen en lo general, por lo cual voy a solicitar a las parlamentarias que al emitir su voto lo hagan en voz alta diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión en pro, en contra o en abstención. La voz será lo que recogerá pues esta votación. Entonces, las voy a ir nombrando, por favor, su nombre y pues están en pro o en contra. De igual manera, si ahorita que termine la lista falta alguien que no pase lista y que llegó un poco atrasada, también para que me lo comenten y les pase asistencia de una vez. Perfecto, entonces comenzamos. Camila Galilea Aguilar Samperio. En pro del dictamen, gracias. Gracias. Teresa Itzel Alonso García. Gracias. María Isabel Beltrán Antonio. Gracias. Regina Cabrera Batista. Regina Cabrera Batista, en pro de la solicitud. Frida Nayeli, calle Santiago. Frida. De acuerdo. Itzayetzi Castañeda Palma. Gracias. Penélope Isabel Chavarría García. Gracias. Ángela Isabel de Sacano. Gracias. Arely Giselle Díaz Salas. Ok, gracias. Soel Quetzal Estrada Valerio. Gracias. Amalia Cristina Esquivel Nava. Gracias. Recuerden que si están en abstención, también decir abstención.
Ah, ok, perdón. Otra vez. Sí, perfecto. A María Cristina Esquivel Nava. Amalia Cristina Esquivel Nava, a favor. Gracias, Amalia. Una disculpa. Perfecto. Continuamos con parlamentaria Stephanie Yamile González González. Stephanie González, a favor. Gracias. Marilyn Cristian Gómez Ojeda. Marilyn. Gracias. Seguimos con Areli Linas González. Areli Linas. Gracias. Zuleika López Castellanos. Gracias. Nadieja Luna Báez. Gracias. Joana Karime Mesa Ortiz. Gracias. Seguimos. De las dos votaciones anteriores, es que desgraciadamente no alcanzamos a escuchar. Si nos puede nuevamente compartir el sentido de su voto, por favor, usted, compañera, y después, porque no, disculpe, no alcanzamos a escuchar. No sé si se pueden auxiliar del micrófono, porque de otra manera, de verdad, no las logramos escuchar. Muchas gracias. No vayas en contra. A favor. Gracias. Perdón, compañeras, si pueden alzar su mano para que puedan localizar y prenderles el micrófono y que sea más fácil y que las logremos escuchar, porque si no, les vamos a poner que a todos en pro. No, no es cierto. Gracias. Gracias. Continuamos con Liliana Moreno González. Liliana Moreno González. Liliana Moreno González. A favor. Gracias. María Magdalena Pacheco Zárate. María Magdalena Pacheco Zárate, a favor. Gracias. Juana Pesina Márquez. A favor, gracias. Dafne Zora Pimentel Corona. Dafne Pimentel, en pro del dictamen. Gracias. Katia Denise Pimentel Machado. Denise, abstención. Gracias. Carla Paola Reyes Alcocer. Carla Paola Reyes Alcocer, me abstengo. Gracias. Jimena Roche Nava. Jimena Roche Nava, a favor del dictamen. Gracias. Ana Gabriela Rubio Escobar. Ana Gabriela Rubio Escobar, a favor. Gracias. Zenobia Ángela Saavedra Brielma. A favor del dictamen. Gracias. Sofía María Vélez Reynoso. Sofía María Vélez Reynoso, a favor. Gabriela Georgina Sauta Ornelas. Gabriela Georgina Sagüita Ornelas, a favor. Gracias. Vanessa Velaza.
Vanessa Velázquez Viveros, a favor. Gracias. Rocío Bautista. ¿Lo puede repetir, parlamentaria? Gracias. Rocío Bautista, a favor. Gracias. Y González Oqueda Marín. ¿A favor? Perfecto, gracias. ¿Alguna parlamentaria que haya faltado de tomar su voto? Por favor, alce la mano. Perfecto, empezamos de este lado. Su nombre y el sentido de su voto, por favor, parlamentaria, la primera que está de este lado. Adelante. Jenny Méndez, a favor. Gracias. Continuamos, ¿quién más falta? Adelante. Tania Calzado, a favor. ¿Tania? Gracias. Calzado, a favor. Gracias. ¿Alguien más que haya faltado de...? Adelante. ¿Puede repetirlo? Rojas Pérez, a favor. ¿Alguna otra parlamentaria que haya faltado de emitir su voto? En lo que la compañera secretaria hace la cuenta de los votos, es importante mencionar que al haber votos en contra siempre es bueno escuchar a todas las voces, por lo que en ocasiones subsecuentes esta presidencia las conmina a que su voz sea escuchada y que puedan tomar la tribuna para que este sea un diálogo parlamentario y que siempre estemos conscientes de todas las voces en aras de la legitimidad de todos y cada uno de los dictámenes que aquí se aprueban. Según el conteo, serían 29 parlamentarias a favor, una parlamentaria en contra y dos abstenciones. Perfecto, muchas gracias. En consecuencia, se aprueba en sus términos el dictamen que presentó la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Remítase a la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, para los efectos correspondientes. Gracias. Es el primer dictamen que aprueba este Parlamento, entonces sí, démoslos un aplauso. Esta presidencia informa que recibió la solicitud del grupo parlamentario Eva Perón para presentar un posicionamiento en contra de la publicación e implementación de las normas para la regulación y funcionamiento de los mercados públicos de la Ciudad de México. Se le concede el uso de la palabra a la parlamentaria Zuleika del grupo parlamentario Eva Perón, hasta por 5 minutos. Nada más aguas con los escalones. Muchas gracias, señora presidenta, parlamentaria presidenta. Es un honor para mí estar compartiendo el día de hoy con mujeres tan talentosas y que inciden fuertemente en sus campos de interacción. Lo que me motiva el día de hoy a subir a tribuna es la lucha que se emerge, que es del amor del sistema de abasto tradicional. La garantía del derecho a la alimentación
proviene de salvaguardar la soberanía alimentaria. El movimiento social campesino y transnacional, la Vía Campesina, es un foro internacional sobre la soberanía alimentaria. En este foro del 27 de febrero del 2007, reunidos en el pueblo de Ndeljeli, en Silingue, Mali, hizo la siguiente declaración, la cual cito. Nosotras y nosotros, los más de 500 representantes de más de 80 países, organizaciones de campesinos y campesinas, agricultores, familiares, pescadores tradicionales, pueblos indígenas, pueblos sin tierra, trabajadores rurales, migrantes, pastores, comunidades forestales, mujeres, niños, jóvenes, consumidores, movimientos ecologistas y urbanos. Nos hemos reunido en el pueblo de Ndeljeli, en Silingue, Mali, para fortalecer el movimiento global para la soberanía alimentaria. La mayoría de nosotros somos productoras y productores de alimentos. Estamos dispuestos, somos capaces y tenemos la voluntad de alimentar a todos los pueblos del mundo. Nuestra herencia como productores de alimentos es fundamental para el futuro de la humanidad. Este particularmente el caso de mujeres y pueblos indígenas que son creadores de conocimientos ancestrales sobre alimentos y agricultura y que son subvalorados. Pero esta herencia y esta capacidad para producir alimentos nutritivos de calidad y en abundancia se ven amenazadas y socavadas por el neoliberalismo y el capitalismo global. Frente a esto, la soberanía alimentaria nos aporta la esperanza y el poder para conservar, recuperar y desarrollar nuestro conocimiento y nuestra capacidad para producir alimentos. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y de productos. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses de e incluye a las futuras generaciones. Nos ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual y para encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a estar gestionados por los productores y productoras locales. La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales, a los mercados locales, las pescas artesanales, el pastoreo tradicional y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. La soberanía alimentaria promueve el comercio transparente que garantice ingresos dignos para todos los pueblos y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y a la gestión de nuestra tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y a la biodiversidad estén en manos de aquellos que producimos los alimentos. La soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos rurales, raciales, clases sociales y generacionales. Cierro la cita de la declaración. En nuestro país, esta manifestación se da a través del sistema de abasto tradicional que está integrado por las y los productores, las y los campesinos, las y los agricultores, las y los pescadores, las y los trabajadores rurales, las y los transportistas, la gran central de abasto, los mercados públicos, los tianguis, las concentraciones de comerciantes fijos, los mercados sobre ruedas, el comercio en el espacio público y el comercio de barrio hasta llegar a la mesa de las familias mexicanas. De ahí su importancia.
Me centraré en los mercados públicos, pues soy comerciante de uno de los hoy 336 mercados públicos de la Ciudad de México que concentran a más de 77,000 comerciantes y comerciantas, de las que dependen alrededor de 210,000 familias de forma directa, más las que de forma indirecta a través de los proveedores y servicios varios devienen. Según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico, la SEDECO, del universo de 77,000 comerciantas y comerciantes en los mercados que cuentan con una cédula de empadronamiento, que es el documento expedido por los órganos político-administrativos necesarios para ejercer el comercio en mercados públicos, el 45% son mujeres. Sin embargo, a raíz de piso, tenemos cierto que es más de un 60%. Cabe aclarar que no se cuenta con una estimación ni un por lo menos cercana del número de mujeres trabajadoras en los mercados. Al hablar entonces de las mujeres, tenemos que hablar de las comunidades que integran los mercados, visibilizando así en justicia a las y los adultos mayores, a las y los personas con capacidades diferentes, a las y los jóvenes, las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México y, por supuesto, a las comunidades sexodiversas. Y es que en los mercados públicos son una muestra y una estampa de la multiculturalidad de la ciudad. Son un detonante de la participación ciudadana, de los lazos comunitarios. Estos centros de abasto se encuentran ubicados de manera estratégica en el corazón de las colonias, pueblos y barrios originarios, de ahí que sean reconocidos como economía social de los pueblos y barrios originarios en la Ley de Derechos de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas de la Ciudad de México. Es importante mencionarlo, pues el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales resguarda en su declaración de derechos a los mercados públicos y a quienes ejercemos la actividad comercial en los mismos. Atendiendo a contextualizar, pues pese a que la soberanía alimentaria, el sistema de abasto tradicional, los mercados públicos forman parte de nuestra vida diaria, al no ser visibilizados, no se le da el justo reconocimiento y peso dentro de los procesos en los marcos jurídicos. Como ejemplo de ello, es la reciente publicación de las normas para la regulación y funcionamiento de los mercados públicos de la Ciudad de México, publicadas en Gaceta Oficial el 20 de mayo del 2022, que sin un ejercicio exhaustivo de diálogo con las diferentes representaciones y manifestaciones de las y los comerciantes, pese a las repetidas voces que manifestaron su interés de ser escuchados e incluidos en las mesas de trabajo con la SEDECO, siendo las comerciantes y los comerciantes los principales sujetos de derecho, se publicaron, insisto, sin una construcción y consenso de todas y todos, hoy ya son una normatividad que entra en una suspensión, pero al fin fue un proceso con una consumación. Y esto vulneró el convenio 169 de la OIT al no ser ampliamente consultados. Paradójicamente, hoy nos encontramos en un ejercicio de parlamento abierto que asegura y promueve el derecho a la información de las y los ciudadanos, la participación ciudadana y la rendición de cuentas con principios que garantizan la no discriminación y la inclusión. Pero las faltas de dichas normas no solo se quedan en el proceso de construcción, carecen de un análisis interseccional, atentando además con el derecho de asociación, vulneran el derecho de audiencia, golpean a las familias que ejercen el comercio, dado que este ejercicio es de generación en generación, una actividad comercial familiar. No atienden a la perspectiva de inclusión al no considerar la importancia de las y los comerciantes integrantes de las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, a las y los adultos mayores y, por supuesto,
ni mencionar una perspectiva de género y diversidad. Además que abren la estampida de acciones de gobierno a consideración de las alcaldías, poniéndonos en el juego al ser usados como objeto de venganza en la actividad política. Atendiendo a la voz de la colectividad de mi gremio a la que pertenezco e incido, el día de hoy, de forma respetuosa, categórica y responsable, es que hago un manifiesto del posicionamiento de la colectividad de los comerciantes y las comerciantas de los mercados públicos de la Ciudad de México en contra de las normas para la regulación y funcionamiento de los mercados públicos de la Ciudad de México, exigiendo a la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de su titular, que se abroguen. Entendiendo la diferencia entre el acuerdo de suspensión ofrecido por la SEDECO el día miércoles 1 de junio, que deja sin efecto las normas, pero que deja abierta la posibilidad de volver a subirlas. E insistimos en pedir que se abra un proceso abierto de construcción en interseccionalidad, una normatividad que garantice el resguardo jurídico de los derechos adquiridos en el Reglamento de Mercados Públicos del Distrito Federal vigente de 1951, de las garantías constitucionales de las y los comerciantes, un proceso abierto de diálogo de saberes en interculturalidad, un espacio de todas las voces de las representantes y manifestaciones de las y los comerciantes y que atienda a los principios de equidad, género, diversidad e inclusión. Los mercados de la Ciudad de México somos patria y soberanía. Es tanto. Gracias. Muchas gracias, parlamentaria Zuleika. Y bueno, no habiendo más asuntos, a reserva de que haya algún asunto, no hay ningún asunto. No habiendo más asuntos en la cartera, se levanta la sesión y se le cita a la sesión presencial que tendrá verificativo el viernes 24 de junio de 2021 a las 10 de la mañana. Del 2022, yo vivo en el año pasado, en el 2022 a las 10 de la mañana. Listo, se levanta la sesión. Gracias. Gracias, Isa, por todo.